Renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo. Un tiempo ha pasado, pero hoy continuaremos con este fanfic. Pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para Enrique Xochiwa, de Akatsuki, Gonzalo Rolón, Emerson de Souses, Shinachiku Sumaki, Ángel Gualimpop, Josh Rogu, Juelo Tsutsuki, Sinia, Chun SSJ, Fernanda Shadow, Braidor Pérez, y por último. SORORONOROA Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, cuatro shinobis ya estaban listos para infiltrarse hacia la base de raíz, y todo para que Konoha, no sufra por el poder de los shinobis renegados que eran Sasuke con Naruto. Están listos, ¿verdad? preguntó un Shikamaru que estaba con seriedad. "Hai", respondieron Kiba, Sakura con Genma, que estaban mirando hacia la base de raíz porque no estaba protegida, porque todos estaban en la aldea ahora mismo, porque estaban protegiendo la aldea que en cualquier momento su amo y señor gobernará, y el cuarteto habían entrado rápidamente y se movían a toda velocidad porque no querían ser descubiertos por los ambus de Danzo, porque si los atrapaban husmeando en ese lugar que tenían prohibido entrar los shinobis de Konoha, Danzo los podría tachar de traidores y después los encarcelarían para siempre. "Shikamaru, este es tu gran plan", preguntó Sakura que estaba mirando hacia el Nara, que solo había sentido con confirmación. "Solo vine porque me lo pediste tú, Shikamaru". Pero, ¿no me dijiste que estamos buscando? Preguntó un Kiba que estaba con seriedad. Buscamos a nuestra compañera, Ami Nakamura, respondió Chikamaru en un tono serio. Nani, dijeron Kiba con sakura con incredulidad, así es, cuesta creerlo, pero, cuando atrapamos a Setsu de Akatsuki, él nos había mostrado que Ami estaba en este lugar, encarcelada, pero también le hicieron algunas cosas, respondió Chikamaru que estaba mirando hacia sus compañeros que no podían decir una palabra, síganme, en silencio y rápido, habló Shikamaru que se movía en las sombras con todos sus compañeros, no puedo creerlo, ella ha estado en este lugar todo este tiempo, se preguntó Sakura con incredulidad, espera un momento Shikamaru, si Sasuke se entera de todo esto, él vendrá para acabar con Konoa. Decía iba un poco temeroso, lo sé, pero hable con él, respondió Chikamaru mirando hacia Kiba, que estaba un poco incrédulo por lo que decía su compañero, por esa razón, me pediste que hiciera una gran distracción, preguntó Sakura con incredulidad, claro que fue por eso, no podía dejar que un idiota como Danzo hiciera más estragos, pero veo que también, sus fuerzas se redujeron mucho después del ataque de ese Akatsuki, y también cuenta que Naruto hizo muchas cosas cuando había desertado, habló Shikamaru que estaba mirando en una dirección, entonces, toda esta operación, ya es un 100% de éxito, ¿no es así? preguntó Sakura con una gran sonrisa, porque podrían salvar a su aldea, y también tendrían a su compañera de academia con ellos nuevamente, pero Shikamaru no dijo nada. Y eso sorprendió a Kiba con Sakura, que no entendían del por qué Chikamaru se había quedado callado, y cuando quisieron preguntar, Genma hablo, la verdad, puede que tal vez, Ami tampoco esté aquí, habló al pelicastaño que estaba con seriedad, como que tal vez, que quieren decir? preguntó Sakura un poco incrédula, porque tal vez, Ami, sea Mai, respondió Shikamaru mirando hacia sus compañeros, que estaban sorprendidos por eso, tal vez intercambiaron el cuerpo de Ami en la batalla de Año atrás, o tal vez siempre fue de raíz, no lo sé, pero de que Ami estuvo en este lugar, lo estuvo, solo quiero llegar hacia el lugar en donde ella fue encadenada, respondió el Nara que se movía rápidamente, y sus compañeros lo seguían de muy cerca, maldición, maldito sea danzo, decía que iba molesto porque todas las cosas que pasó en su aldea, fue por una sola persona, y para Colmo, ahora era el ocaje, pero Shikamaru levantó la mano para que todos se detuvieran, y sus compañeros hicieron caso a las órdenes de Shikamaru, Kiva, ¿puedes olfatear un chakra que no sea el nuestro, o tal vez, el chakra de alguien conocido, como nuestra compañera de academia, preguntó el Nara que estaba mirando hacia Kiva, que se había concentrado muy bien, porque esta misión era importante para toda la aldea. Y cuando se había concentrado del todo, sintió un leve aroma que lo había sorprendido. Ami, dijo Kiba con incredulidad, sí, maldita sea, sí, dijo Shikamaru con una sonrisa. Ami, dijo Sakura que le taparon su boca, y era Genma, no, no debes hacer ruido, habló Genma que estaba mirando hacia una dirección. Porque varios shinobis de raíz estaban caminando por el lugar, no son muchos, pero hay guardias en cada rincón, y aquí hay más shinobis, porque eso significa, que también hay niños que son traídos hacia este lugar, para ser formados por los métodos de danzo. Habló Genma que estaba mirando hacia varios shinobis que se marcharon del lugar, no hagas ruido Sakura, te traje a esta misión porque confío en tus habilidades para curar, tal vez a mí esté muy lastimada, así que por favor, controlate, dijo. Shikamaru que estaba con seriedad, lo siento mucho, respondió Sakura que estaba un poco asustada, bien, Kiba, serás nuestro guía, ordenó el Nara que estaba con seriedad, y Kiba solo había sentido con confirmación, y empezaron a moverse nuevamente, y era a toda velocidad. Porque Kiva decía que su compañera estaba cerca, lo cual le gustaba mucho Shikamaru, porque todo estaba saliendo como él lo estaba planeando, y cuando llegaron hacia un punto de donde parecía que había varias celdas, Kiva solo había sentido, porque no había un chakra que fuera de raíz. Sakura miraba hacia varios niños que estaban enjaulados. ¿Qué haremos con ellos? preguntó Sakura con incredulidad. La prioridad, es Ami, respondió Chikamaru que siguió caminando, y Sakura quiso decir algo, pero después solo había seguido a su líder de esta misión, porque no podía ir en contra de las órdenes de Chikamaru, porque si hacía eso, perderían el tiempo, porque la vida de Ami era más importante, porque su vida significaba que Konoa seguiría con su restauración, y camino hacia adelante. Y cuando caminaron por unos minutos más adelante, una voz habló, ¿quién está en ese lugar? preguntó una voz que Gemma había reconocido muy bien, y dijo, a mí, y el resto de sus compañeros se habían sorprendido por eso, pero en otro lugar, con un enmascarado, estaba mirando hacia un templo del fuego casi destruido y se preguntaba si aquí estaba el verdadero Hinchuriki de kirubi lo cual no tenía mucho sentido para él, y empezó a caminar por el templo del fuego, ahora como demonios encontraré al estúpido Hinchuritli. Ese Pain no me dio descripción del maldito Hinchuritli, decía el enmascarado que estaba con furia, pero un Setsu blanco había aparecido, Madara sama ¿quiere que le pregunte algo a Hidan de esto? ¿Fue él quien vino a este lugar? Preguntó Setsu con una sonrisa mmm cierto hidan sí pregúntale cómo es el hinchuritli que me dé una detallada descripción habló madara que estaba con seriedad y setsu se había hundido en el suelo y rato después estaba con un hidan que estaba mirando hacia la nada porque quería saber cuál era el movimiento que tendría que hacer para que sus víctimas probaran el poder de su dios jasim hidan preguntó un setsu con diversión eres tú dijo el nombrado sin interés qué a Hidan, soy un compañero tuyo todavía, y es más, te daré una gran misión que está hecha para tu nivel, pero antes de eso, me enviaron para que me dijeras, o también que me dieras una detallada descripción del hinchuriki, que está escondido en el templo de los monjes, preguntó Setsu mirando hacia Hidan, que levantó una ceja, y habló, primero quiero que me digas. ¿Qué es esa gran misión? respondió Hidan sin interés. Vamos, Hidan, nuestro líder me espera. habló Setsu suspirando. Vamos, vamos, vamos. Tú eres quien inició con este gran misterio y ahora yo quiero saber lo que me dirás de la gran misión. Dijo Hidan con una sonrisa. Bueno, es para ir hacia el lugar en donde están los cajes y también los shinobis renegados de Konoha. Respondió Setsu con una sonrisa. Nani, nani, nani. Pero qué gran misión. Vamos, dime más. Hablo Hidan con una gran sonrisa, nada de eso, Hidan, por esa razón, te pedí una detallada descripción del Hinchuriki que está en el templo del fuego, respondió Setsu con una gran sonrisa, maldita sea, bien Setsu, tú ganas, pero no puedo decirte que si es el Hinchuriki, pero Kakusu y yo, vimos a un monje aprendiz de cabello azul claro, muy claro diría yo, y creo que se llamaba Sora, así le decía ese monje celestial, no era guardián, no lo sé, tenía el cabello de color azul. Ahora dime, ¿en dónde está esa misión? Preguntó Hidan con seriedad. Bien, bien, eso era todo, Hidan, pero la supermisión está cruzando este lugar, por el país del hierro, respondió Setsu con una sonrisa. Maldito seas, por esa razón me trajiste a este lugar, jejejejejeje, sin duda eres muy listo, pero bueno, pensé que solo eras el adorno de nuestra organización, pero eres útil, dijo Hidan con diversión. Oye, no te dije todo eso para que después me insultaras, hablo Setsu molesto, vamos vamos vamos, no te molestes, me trajiste a este lugar sin decirme nada, pero bueno, no fue en vano, así que estoy muy contento, habló Hidan que miró hacia Setsu, que se concentró para después enviar a Hidan por ese lugar, MMM, sí, las cosas se alejan de este país, parece ser, que el líder Sama también está en este lugar, decía Setsu que fingía que todo lo impresionaba con que líder Sama también está aquí, pero qué divertido. Significa que esta misión está en otro nivel. Me gustaría que Kakuzu estuviera vivo para ver esto, pero bueno, yo cobraré venganza por lo que le hicieron. Después de todo, ahí está el mocoso de Konoha. Hablo Jidan que empezó a correr a toda velocidad. Bueno, no es manipulable, por esa razón le dije todo esto. Del resto, depende del líder. Me he quitado un gran peso de encima. Ese Jidan es un kunai de doble filo. Estoy seguro que si ve la oportunidad de matarme, lo haría sin dudar, decía Setsu que se había hundido en el suelo, pero con Hidan, un poco más mocoso, y verás que ahora las cosas serán diferentes, decía Hidan que corría a toda velocidad, pero con Madara, estaba esperando que Setsu volviera con la información para que él iniciara con su cacería, y minutos después, Setsu había aparecido, y estaba con una gran sonrisa, dime, ¿quién es el hinchuriki? preguntó el enmascarado Madara con seriedad, bueno, Hidan me dijo que era un monje aprendiz llamado Sora, respondió Setsu con una sonrisa, con que su nombre es Sora, decía el enmascarado con diversión, sí, y también dice que su cabello es de color azul, respondió Setsu asintiendo, un cabello, un monje todavía tiene cabello, preguntó Madara, un poco sorprendido. Bueno, por algo era un aprendiz, no lo crees, y por cierto, Madara sama habló Setsu que estaba mirando hacia su líder en las sombras, que lo miró con curiosidad. En la cumbre de los cajes, mande a Hidan, lo había llevado hacia ese lugar por las dudas, ya sabes, para cuando las cosas se complicaran con el líder. Pero líder Sama estaba muy confiado con todo eso, pero cuando él había aparecido enfrente de los cajes, dijo Setsu con seriedad: ¿Qué? ¿Qué pasó? Preguntó Madara estoicamente. Naruto Usumaki apareció en escena. Mi clon está viendo toda la pelea en las sombras, pero es una pequeña fracción de mi clon. Porque ese Naruto es alguien bastante poderoso, incluso puede sentirme como si nada. Por esa razón, estoy aquí para decirle todo esto, tal vez ahora mismo, una gran batalla. Talla se esté dando, decía Setsu que abrió sus ojos, y dijo: Mierda, ¿qué? ¿Qué pasa? preguntó Madara con curiosidad. Naruto Uzumaki, destruyó toda la cumbre, incluso mató a mi clon. Tengo que volver para saber más, y también, líder Sama ha perdido a Tendo, respondió Setsu con seriedad: Maldito Uzumaki, gruñó Madara con furia. Pero Madara-sama, líder-sama, no perdió porque estuvo batallando con Naruto nada más. Fue vencido en conjuntos por los cajes. Hablo Setsu con seriedad. Bien, tú ve hacia la cumbre, veré al hinchuriki de este templo, y luego te alcanzaré. Hablo Madara con seriedad. Y Setsu se había hundido en el suelo, pero con Madara, camino hacia una dirección. Pero un calvo ya lo estaba viendo, y hablo: Si eres una Katsuki, solo déjame decirte que todo lo que haces en este lugar no tiene sentido. Hablo un Chiriku que estaba en una meditación, jejejejeje je 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 je. pensé que nadie me había sentido, decía Madara con diversión, sé por lo que vienes, pero no conseguirás nada en este lugar. Hablo Chiriku que seguía con su meditación, así que sabes lo que quiero, qué divertido, no me digas que te lo contaron los de Konoa. Preguntó Madara con diversión, un poco de ambos. Pero también, todos tus informes están erróneos. Hablo a Chiriku que abrió sus ojos y miró hacia un enmascarado que lo miraba sin interés. Sé que buscas el poder del gran zorro demonio. Hablo a Chiriku estoicamente. Y Madara corrió a toda velocidad hacia Chiriku, que seguía en el mismo lugar. Y Madara se había detenido a centímetros de él. Jejejejejejejeje, no eres divertido. Pensé que te defenderías. Hablo Madara que estaba cara a cara con el monje más fuerte del Templo del Fuego. Como dije a Katsuki, tu información es errónea, es cierto que aquí hubo alguien con el poder del gran zorro, pero solo fue eso, un gran poder nada más, más que solo tener el chakra, se le había denominado como un pseudo hinchuriki, porque el padre de mi aprendizora fue quien le había incrustado el poder del gran zorro cuando se había liberado en Konoa años atrás, todos los residuos del chakra de ese ataque, que fue orquestada por el Kyubi años atrás, bueno, de esa batalla, fue que se creó al chico que viniste buscando, hablo a Chiriku que estaba mirando hacia el enmascarado, que estaba incrédulo, me dijeron que en Konoa, no estaba el hinchuriki, porque también tienen solo una fracción de ese gran poder, hablo Madara con seriedad, no te miento, si hubieras Habido eso cuando tu gente había venido a este lugar, tal vez esto no habría ocurrido, aunque ese Kakuzu, vino por mi cabeza, de igual manera todo esto habría ocurrido, pero no hay un hinchuriki en este lugar, mi aprendizora estuvo tratando de sacar el gran poder del kyubi no kitsune. Pero no lo ha logrado sacar ni una sola vez, y emprendió un viaje de entrenamiento. Una Kunoichi de Konoa también había revisado a mi discípulo, y dijo que solo le arrancaron una gran cantidad de chakra, y ese chakra era del Kyuubi. El único que pudo hacerle eso fue ese chico llamado Naruto. Tal vez él tiene la verdadera respuesta que estás buscando. Sé que no vienes por mí, porque tu objetivo es el Jinchuriki, que obviamente no está en este lugar, pero si en todo caso quieres combatir. De igual forma, yo combatiré hasta la muerte contigo aquí y ahora. Hablo a Chiriku que estaba mirando hacia Madara, que lo miró fijamente porque quería encontrar en el monje algo que le diría que estaba mintiendo, pero no encontró nada y hablo: bien, bien, te creeré, pero solo por el momento, porque ahora estoy por emprender un viaje hacia un lugar. Pero quiero que sepas, que si no encontramos al Hinchuriki, vendré nuevamente, créeme, y haré que este templo desaparezca por completo. Hablo Madara con diversión, como dije, si estás dispuesto a luchar, yo te enfrentaré aquí y ahora, porque lucharé para proteger a todos mis hermanos, no lucharé por un Hinchuriki inexistente, Sora, no tiene el poder del zorro demonio, y es mejor de esa manera, porque ahora puede tener una nueva vida. Hablo a Chiriku que estaba mirando hacia el enmascarado, que lo miro fijamente nuevamente, y después hablo, la verdad, todo lo que dices, solo son tonterías, pero bueno, de cualquier manera, volveré aquí para ver si tu discípulo, tiene o no tiene el chaca que estoy buscando, apostemos algo, porque mi alumno vendrá mañana, porque no te acomodas en este lugar y lo esperas. Si lo tiene, puedes hacer lo que quieras con nuestro templo, pero si no lo tiene, deberás abandonar este lugar sin hacer ningún daño a mis hermanos. Y también te quitarás la máscara. Hablo Chirico estoicamente, veo que no me miente. ¿En serio Pain cree que este lugar hay un Churiki, Se preguntó el enmascarado para sí mismo, pero después habló, ¿no haces una apuesta conmigo, monje? Vendré porque así lo quiero yo, y lo que le pasará a tu alumno si resulta ser mi objetivo. Bueno, es algo que no te lo puedo contar, pero por ahora te dejaré en paz. Hablo el enmascarado que desapareció en un vórtice giratorio. No tengo por qué mentirte, enmascarado, no hay un Kimchuriki en este lugar. Hablo a Chiriku que estaba solo y después siguió con su meditación para alcanzar la iluminación pero con el enmascarado, bien, ahora me moveré hacia el país del hierro, quiero ver lo que están haciendo esos chinobis de fama mundial, decía Madara con diversión, y desapareció nuevamente en un vórtice giratorio, pero en Konoha, todos estaban sorprendidos todavía, porque Kiba había sentido con confirmación, pero después Sakura miró en una dirección, porque vio a varios niños que estaban en unos tubos, lo cual le había sorprendido, y cada uno tenía un número, sujeto a dos, de Decía Shikamaru con seriedad. Ah, dos, preguntó Sakura un poco curiosa. Sí, clones de Ami, habló el Nara apretando el puño con furia. Nani, dijo Kiba con incredulidad, y Sakura estaba con la misma expresión. No puedo creer que esto pase en Konoha, decía Genma apretando el puño con rabia. ¿Quiénes son? decía una voz pero lo decía a duras penas, y Sakura había corrido hacia una dirección, maldita sea, espera Sakura, dijo Shikamaru que lo había seguido, pero todos vieron a una pelimorada encadenada, ¿quiénes son? preguntó la pelimorada en voz baja, a mí, dijo Gemma con incredulidad, y fue para sacarla del lugar que estaba encadenada, Gemma Sensei, preguntó la pelimorada en voz baja, sí, si soy yo, habló Gemma que estaba llorando, no puedo creerlo, decía Sakura llorando también. También, Esami, decía que iba sorprendido, pero Shikamaru estaba con seriedad, mientras miraba hacia Genma con la peli morada, ¿Quiénes son?, preguntó una voz, y Shikamaru sacó un kunai, y estaba listo para el combate, ¿Qué rayos?, dijo Genma con incredulidad, y unos pasos se podían escuchar, hasta que segundos después. Una pelimorada los estaba mirando fijamente, y era otra Ami, que estaba mirando hacia el grupo que se había infiltrado en la base de Danzo Shimura, pero que, dijo Shikamaru con incredulidad, porque esta Ami, estaba como la Ami que vieron cuando batallaron con Orochimaru, deberían dejarla en donde estaba, ella, no vivirá mucho tiempo, es un clon que hizo danzo en este lugar, habló la pelimorada que era una revivida, ¿quién eres? ¿Acaso crees que te obedeceremos? Pues estás mal, ella es nuestra... Nuestra compañera, Grunio Sakura con furia, así es, hablo Kiba con furia también, deberían bajar la voz, hablo la pelimorada revivida que estaba mirando hacia el grupo de Chikamaru, que solo dijo, ¿eres quien revivió Urchimaru, verdad? preguntó el Nara con seriedad, sí, fui revivida en la batalla que tuve con los Hinchurikis. Pensé que no había muerto, respondió la pelimorada mirando hacia una pelimorada que estaba con sus cadenas todavía. Por favor, deben sacarme de este lugar, habló la pelimorada en voz baja. Sí, espera un momento a mí, dijo Gemma que la quiso sacar, pero la revivida habló. No, no la toquen, ella está intoxicada. Le implantaron un kekegenkai muy dañino para su cuerpo. Ella, es el clon número 222, habló la revivida que estaba mirando hacia la que se parecía mucho a ella y todos se sorprendieron, como que es un clon, preguntó Genma mirando hacia la que ahora sabía que no era su alumna original, me disculpo, pero ella, no es la que están buscando, hablo la revivida en voz baja, la que estamos buscando, ¿acaso no eres también nuestra compañera? preguntó Shikamaru con seriedad. No, no soy su compañera de academia. Mi nombre es Mai Kirigaya. Fui formada en la base de Danzo para alcanzar un objetivo, y es que Danzo fuera el ocaje, pero varias cosas se habían interpuesto en su camino. Pero lo que nunca supo era que yo me parecía mucho a su compañera, Ami Nakamura. Siento que pierdo movilidad en cada minuto que pasa. Me siento cansada de alguna forma. Tal vez es porque Orochimaru está tomando el control nuevamente. No lo sé, pero poco a poco empiezo a Sentirme cansada, como si algo me dijera que tengo que volver al sueño profundo. Aquí está todo el informe que planeaba darle a Locaje. Yo desapareceré dentro de poco, pero quiero hundir a Danzo conmigo. Aquí están todas las cosas que hizo Danzo en las sombras, y también están los experimentos que hizo en este lugar todo, incluso, cuando Danzo, se había aliado a Madara Uchiha, porque también hizo una alianza para que fuera por la Jinchuriki Kusina Uzumaki, incluso también se había aliado para capturar al escuadrón de Genma, todo está en ese pergamino, pero quiero que también, cuiden de mi hermana menor, tal vez la conocieron, ella es inocente, se suponía que nosotras nos iríamos de este lugar, pero cuando había ido hacia una misión, mis propios compañeros, me mataron, hablo la pelimorada mira hacia los que eran de Konoa, Ishikamaru tomó el pergamino, puse fin a los experimentos de danzo, la Kunoichi que está detrás de ustedes, morirá, no hay salvación para ella, pero cuando la revivida quiso decir algo más, una voz habló, ahora entiendo, ¿con qué Madara está detrás de todo esto? Interesante, decía una voz que ahora estaba en el cuerpo de la revivida, Kabuto, dijo Shikamaru con seriedad, Shikamaru, este poder es asombroso, pero estoy tratando de acostumbrarme, decía la pelimorada con la voz de Kabuto, que desapareció del lugar. Maldita sea, gruñó Shikamaru con furia, Genma Sensei, por favor, hablo en voz baja la pelimorada que estaba encadenada, y Genma lo miró con tristeza, sabes que no pueden hacer nada por mí, ten piedad de mi corta vida. Prefiero morir por tus manos, en vez de morir lentamente, dame un final. Me duele todo el cuerpo, algo circula en mi sangre, y me quema sin que pueda hacer algo. Por favor, solo termina con esto, decía la pelimorada llorando. Maldito danzo, gruñó que iba con furia. Sakura solo miraba la escena sin saber qué más podía hacer lo siento mucho Ami, otra vez he llegado tarde, decía Genma llorando, te perdonaré sensei, siempre te perdonaré, pero solo tengo un pesar, y es que no podré ver a Sasuke, decía a Ami que fue clavada con un kunai en su corazón, y cerró sus ojos para siempre, debemos irnos, habló Shikamaru con seriedad, pero miraba hacia Genma, que solo apretaba el puño con rabia, Sakura, adelántate con Kiba, ordenó Shikamaru con seriedad, y la nombrada solo había sentido con confirmación, y Kiva lo seguía de cerca, Genma, habló al Nara con seriedad todavía, oye Chikamaru, ¿por qué ella tiene esta vida? preguntó Genma en voz baja, no lo sé, incluso yo no puedo responder eso, respondió Chikamaru en voz baja, pero le había mostrado un pergamino a Genma, que solo había sentido. Y desaparecieron en un shun sin ambos, y dejaron atrás, a un clon de la pelimorada que ellos estaban buscando, y horas después, cuando el grupo de Chikamaru estaban lejos de la base de Danzo, Gemma empezó a leer todo lo que le había entregado la revivida, y todos estaban mirando en todos lados, todo para que nadie lo vieran viendo. Unos informes que inculpaban a Danzo, porque ahora era el ocaje de su aldea, pero Gemma solo dijo, Mai, la que fue mi alumna, es el sujeto número uno de los experimentos de Danzo y también Esamina Minakamura, el primer sujeto que tiene líneas en Kubonuchi en su cuerpo, la despedazaron y luego la volvieron a unir como si fuera una muñeca sin alma, habló Gemma apretando el puño, Shikamaru no dijo nada, Kiba miró hacia abajo, Sakura no sabía qué decir. Genma, que tiene Danzo en su poder, preguntó Shikamaru estoicamente, Danzo, tiene el ojo de Shisui Uchiha, y con eso, controló la mente de Ami, aunque había batallado varias semanas, pero al final, le hicieron muchas cosas, respondió Genma con seriedad, entiendo, dijo Shikamaru en voz baja, pero Kiba empezó a correr a toda velocidad, Kiba, preguntó Shikamaru incrédulo, estará enojado, habló Genma en voz baja, no, esa dirección, es la puerta, principal de Konoa, respondió Shikamaru incrédulo, a por Ami, dijo Sakura incrédula, pero no saben dónde están danzo y los demás, habló Shikamaru incrédulo, claro que sí sabe, Tsume, respondió Gema incrédulo, maldita sea, dijo Shikamaru que empezó a correr para detener a Kiba, pero el nombrado estaba corriendo a toda velocidad. Tengo una deuda pendiente con ellos, y más con Naruto, si debo de hacer esto para darles a su amiga, pues lo haré, dijo Kiba que corría a toda velocidad, maldita sea, porque actúa de esa manera, decía Shikamaru que no podía alcanzar a Kiba que corría a toda velocidad, y Sakura lo había pasado, Nani, tan lento soy, decía Shikamaru incrédulo, pero ambos Chunin salieron de la hoja, y fue a toda velocidad, pero con Shikamaru, unos ambos lo habían detenido, Nara. ¿Qué haces? preguntó un ambú con seriedad. Yo, dijo el Nara que miró atrás de los ambus, y si decía que iba por sus compañeros, de la tarea aquí iba con Sakura, que estaban lejos de su alcance. Maldita sea, decía el Nara suspirando, tranquilos, estábamos buscando a unos chunin, pero no hay nadie en la entrada, después de todo. Dan Sosama, esta hora a cargo, habló Genma que tardó en correr, porque había guardado el pergamino que le daría a su Yondaime cuando despertara, Genma San, Dan Sosama dijo que eras el mejor jounin que tiene esta aldea, si dices que buscabas a unos chunin, bueno, solo te diremos que nosotros estamos a cargo ahora, no hay chunin en este lugar, habló el ambú estoicamente, y Genma solo agarró a Shikamaru, mientras que lo llevaba hacia la aldea nuevamente, espero que ellos tengan más éxito que yo, decía Shikamaru en voz baja, porque quería ir con Kiba y Sakura, Danzo me tiene en una alta estima, maldito anciano, solo espera, porque te mataré, grunio Genma con furia, pero con Kiba y Sakura, no me detengas Sakura, esto es algo que tengo que hacer, Naruto me había salvado la vida dos veces, hablo Kiba con seriedad, no te detendré Waka, iré contigo, y por favor ruega que podamos alcanzar a nuestra compañera de academia, lo que le hicieron, no es humano Kiba, y el nombrado solo había sentido con confirmación, mientras que corrían a toda velocidad, porque su objetivo era encontrar a su compañera que estaba siendo controlada por un Sharingan, pero en otro lugar, con los cajes todos estaban tirados, y cada uno se levantaba como podía, y maldecían al de Akatsuki que le hizo eso, ¿qué rayos fue eso?, se preguntó un gara que estaba con mucho dolor, incluso un Mifune estaba de la misma manera, fue otro usuario del Rinnegan, decía un Amei que estaba con mucho dolor, pero algo así, se puede, eso no tiene sentido, decía el caje de Iwa con mucho dolor. Pero un kage decía, maldita sea, cómo puede ser, no siento mis piernas, maldito Naruto Uzumaki, espero que te mueras y también tú, Akatsuki, decía el kage de Kumo que estaba sin movilidad, deben de operarlo, pero la pregunta sería, ¿quién podría tener éxito en esa operación? Habló Mei que estaba mirando hacia el kage de Kumo que estaba con mucho dolor. Yo digo que Tsunade sería la mejor opción. Habló Temari mirando hacia el kage de Kumo que no se podía mover y era Cargado por sus chinobis más fuertes, mocoso casecaje, qué harás tú? preguntó el caje de Iwa con seriedad. Iré para ver quién probara mi existencia. Aquí no pude hacerlo porque tuve que proteger a sus estúpidas existencia y ahora que no habrá estorbos, podré batallar con más tranquilidad, porque no protegeré a nadie hablo gara que estaba con seriedad el caje de kumo lo miró con furia porque básicamente le dijeron estorbos aunque no lo crean danzo sama tenía razón akatsuki era muy peligroso hablo mei que estaba mirando hacia los cajes que todavía querían ir hacia la pelea y hablo iré con ustedes mis habilidades serán de mucha utilidad hablo mei mirando hacia el caje de iwa con el caje de suna que estaban con seriedad nada más nosotros volveremos hacia nuestra aldea porque después iremos Hacia Konoa por la ayuda de Tsuna de Sama, habló sé que estaba con seriedad, y el resto solo habían asentido con confirmación. Maldita sea, no puedo moverme, es tan humillante, decía el caje moreno apretando el puño, porque era lo único que podía mover, porque la otra mitad de su cuerpo no podía mover ningún músculo. Pero los otros cajes con sus escoltas empezaron a correr a toda velocidad. C. Darui, vamos, y una vez que estemos en la aldea, vayan hacia Konoha, y también díganle a Yujito con B, que deben volver hacia la aldea. Ordeno el caje de Kumo con seriedad, porque la urgencia, preguntó Darui con curiosidad. Si Tsunade no accede a nuestra ayuda, nombraré al próximo rey caje, tal vez sea B, o tal vez Yujito, no lo sé, pero por ahora, quiero saber si Tsunade accedería a ayudarnos, respondió el caje de Kumo con furia, porque el dolor que sentía era intenso, y los de Kumo solo habían asentido con confirmación, pero con dos shinobis que corrían a toda velocidad, May espera, decía Sai que estaba corriendo detrás de ella, maldición, solo tengo que llegar rápido, mi hermana podría estar en peligro, si no hago nada para ayudar a Dan sama Respondió Mai que corría a toda velocidad, pero viste lo que pasó atrás, ¿verdad? ¿Estás segura de querer combatir con esos chinobis Decía Sai que él sí le había entrado miedo, no lo sé, Sai, pero es la hora de ir con todo mi poder, no hay tiempo de guardarse nada, todos mis entrenamientos se tendrán que demostrar ahora, habló Mai que seguía saltando a toda velocidad, porque tenía que ayudar a su señor, y Sai lo seguía desde muy cerca, porque también tenía que ir con su compañera, pero más lo hacía porque eran amigos y compañeros de escuadrón, y el dúo se perdió en el camino. Pero con los Akatsuki de cabello naranja, corrían hacia una dirección, cuando de repente una voz dijo, alto ahí Dios, no puedes ir más allá de este lugar, porque del otro lado, habrá una batalla. Y no estás invitado, porque para ir, debes tener una invitación, no importa si eres una deidad andante, para ir hacia ese lugar, tienes que tener invitación, y como no lo tienes, bueno, hasta aquí llego tu camino, hablo un rubio con diversión, Naruto, hablo pein estoicamente, vaya vaya vaya, si no mal recuerdo, era solo un brazo minutos atrás, qué interesante, ¿cómo lo haces? Pregunto Naruto con diversión, tus blasfemias hacia mi poder divino, es muy alto hablo pein con seriedad vamos 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 no tienes por qué decirme eso sabes cuando hablas duelen sí duelen mucho porque es como si alguien superior a mi persona me estuviera retando ya sabes no hagas eso eres un chico malo no te daré tu comida como en la escuela cuando te reta el director ya sabes tiene mucha autoridad Decía Naruto con diversión, ya no me importa lo que pase con Danzo, porque después me encargaré de él, ahora mismo, veo a mi objetivo real, y ese eres tú, hablo Pain con seriedad, vaya, 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 no pensé que tenías ganas de matarme, hablo Naruto con diversión, de matarte, nada de eso, solo sentirás mi castigo divino, hablo Pain sin emociones, cierto, cierto, me había equivocado, eres alguien que puede juzgar a las personas, no eres quien mata, decía Naruto. Naruto asintiendo, y Pain lo miro sin emociones. Verás, Pain, iré hacia tu aldea, y la volaré en mil pedazos. Y si hay personas que me digan que tú la salvarás, bueno, les diré que les has mentido, porque no eres todopoderoso. Hablo Naruto con una sonrisa. Creo que estás pensando que podrás salir con la victoria de este lugar. Hablo Pain sin emociones. Todo lo que sale de tu boca son estupideces, Pain. Hablo Naruto que estaba mirando hacia el peli naranja que estaba con seriedad y ambos estaban elevando su chakra muy rápido. Y en otro lugar, con un Danzo, miro detrás de él porque varios chakras se elevaban. Debe de ser una batalla. Y para colmo, se acercan lentamente. Decía Danzo estoicamente que haremos Danzo sanma, Quiere que vaya para investigar. Preguntó uno de sus shinobis estoicamente. No, solo deja los. Batallar, esperaremos un poco aquí, tal vez ganen los idiotas que yo gobernaré en cualquier momento. Hablo Danzo que miro hacia en donde estaban por batallar, sin duda eres una plaga, siempre aprovechando las oportunidades que te dan tus rivales. Hablo una voz que Danzo había conocido muy bien, porque era un chija. Y a él no le tenía mucho miedo, porque él también tenía un sharingan, y conocía todo lo que se tenía que saber del Dohutsu. No me digas que viniste para decirme que me mataras, preguntó Danzo estoicamente. No solo vengo a eso, Danzo, también lo haré lentamente, respondió Sasuke con seriedad. Tienes un gran sueño mocoso, no sabes con quién estás hablando, soy el ocaje de Konoya. Hablo Danzo que estaba con diversión, borra esa asquerosa sonrisa de tu estúpida cara. Hablo Sasuke con seriedad, bien bien, porque no lo hacemos más interesante Sasuke, dijo Danzo que estaba protegido por sus dos escoltas, pero otros shinobis habían aparecido en escena, y estaban mirando hacia los shinobis de Danzo, que estaban con seriedad, aprendí muchas cosas en este tiempo, habló Sasuke estoicamente con que sí decía Danzo que estaba con diversión porque ahora se dijo que tenía una gran desventaja ustedes desháganse de esos dos shinobis yo le cortaré la cabeza a Danzo hablo Sasuke con seriedad y sus compañeros asintieron con que batallara solo en contra de mí dijo Danzo con diversión como dije borra esa estúpida sonrisa de tu estúpida cara hablo Sasuke con seriedad y Danzo se reía más porque en sus pensamientos Sasuke solo era un mocoso con aires de grandeza, y ordenó a sus shinobis que batallaran con los otros shinobis que estaban acompañando de Sasuke, te arranaré los ojos mocoso, habló Danzo que estaba con diversión, pero volviendo con Naruto, solo dijo, oye Dios, ¿cuánto puedes ver con esos ojos?, preguntó Naruto con diversión, nada escapa a mis, dijo Pain que recibió una patada en toda su cara, y salió volando, y los otros pelinaranjas recibieron su merecido sin que se pudieran defender, y varios estruendos se hicieron escuchar. ¡Rum! Veo que no puedes ver mucho. Después de todo, no son tus ojos originales. Hablo Naruto con diversión. ¿Qué fue eso? Dijo el peli naranja sorprendido por la velocidad de Naruto, que lo estaba mirando con diversión. ¿Con qué te burlas de mí? Gruñió Pein con furia y era la primera vez que sentía un gran odio hacia un mortal porque él era un dios y que un humano le haga sentir eso ya era mucho. Por lo cual dijo: Te mataré. Hablo Pein que estaba con furia, pero tres shinobis habían aparecido en escena, y eran los cajes, que estaban con furia, porque nuevamente estaban listos para el combate. No se cansan nunca, decía Naruto con diversión, no te creas mucho mocoso, gruñó el caje de Iwa con furia, no me importa lo que me digan, usé un clon para que batallara con ustedes, y me decepcionaron, incluso le dije que combatiera con todo su poder, y eso que no le puse mucho chakra, decía Naruto con diversión, sin duda se cree poderoso, gruñó el caje de Iwa con furia, ustedes no intervendrán en la voluntad de Dios, esperen su turno, los mataré después de Uzumaki. Pablo Pain que corrió hacia Naruto, que hizo lo mismo, no le harán caso, ¿verdad?, preguntó Mei mirando hacia sus colegas cajes, que corrieron hacia la batalla, y cinco pelinaranjas fueron lanzados hacia otro lado, para la furia de Pain, pero un Naruto apareció en medio de los cajes, que se sorprendieron por eso, porque una Mei le dieron un codazo que la había elevado. Y un gara que sacó su arena, ya le habían dado un talonazo en toda su cabeza, y se había comido al suelo sin que se pudiera defender, y un gran estruendo se hizo escuchar, rulum. Y un caje de iwa que estaba en el aire, lo sostuvieron de su pierna, y después lo azotaron en donde un gara estaba, y nuevamente un gran estruendo se hizo escuchar, rulum. Y la Mizukage que estaba sin aire vio todo eso, lo cual la había sorprendido, y después Naruto la sostuvo de su cuello, para la incredulidad de todos los que estaban viendo la pelea. Y eran los escoltas de los cajes que estaban sorprendidos por lo que hizo Naruto. Pero un pen ya estaba cerca de Naruto, pero el nombrado solo dijo Shinra Tensei y una gran explosión se hizo escuchar. Rum". Nani, dijo un pelirrojo que estaba lejos del lugar porque vio en Naruto un Rinnegan, pero con el nombrado le dio una patada a Ame que salió volando y todos lo miraban incrédulo. No me importa quiénes se crean todos ustedes, dioses, kages, shinobis, nada de eso me importa porque para mí solo son sujetos estorbando en mi camino y si no se quitan, morirán, habló Naruto en un tono serio y sus enemigos estaban con furia nada más porque Naruto era más fuerte de lo que habían imaginado fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, las peleas son interesantes, varios se dirigen hacia en donde están batallando los Akatsuki, los shinobis renegados de Konoha, los kages, que pasará, no lo sé, pero espero que les haya entretenido que es lo importante, cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.